está siendo condenado un mercader proveniente de Siracusa llamado Egeón. Egeón está... está jodido. Está mal, el hombre está jodido. Envejecido, agotado, desesperado. Y yo diría que de aquí un poco cucú. Un poco gagá, vamos. Procede, verdugo, a poner fin a mis miserias y que esta sentencia de muerte acabe con toda mi amargura y mi dolor. En la meticulosa investigación llevada a cabo sobre este personaje descubrimos un particular acento andalusí en su hablar griego. Contexto. El comerciante Egeón ha viajado de Siracusa a Éfeso, es decir, desde Sicilia hasta la costa oeste de la actual Turquía, otrora Grecia, y ha sido apresado por ello debido a la vigencia de leyes derivadas de las antiguas rencillas geopolíticas. Y si alguien nacido en Éfeso es visto en una feria o mercado de Siracusa, o si un siracusano va al puerto de Éfeso, debe morir tras ser confiscadas sus mercancías y puestas a disposición del duque. ¿Qué es él? ¿Qué soy yo? A menos que obtenga la suma de 1,000 coronas para pagar su pena y salvarse. Tus pertenencias, tirando al alza, no alcanzan las 1,000 coronas. Así que por la ley estás condenado a morir. Ese será mi consuelo. Cuando tus palabras se cumplan, se pondrá el sol y yo perderé de vista mis penas. Y bien, siracusano, relátanos por qué motivo dejaste tu tierra natal y con qué intenciones has llegado a Éfeso. No podías pedirme nada más difícil que hablar de mis penas indecibles. Nací en Siracusa. Me casé con una mujer, Emilia. Feliz, salvo por mí. Y sin embargo, feliz conmigo de no haber sido la suerte adversa. Vivía felizmente con ella. Nuestra riqueza creció. Bueno, resumiendo, que se hizo muy rico con negocios que tenía en Epidamo. Pero claro, la persona que se encargaba de esos negocios murió. Se murió. Eso es, y él tuvo que encargarse de esos negocios y viajó desde Siracusa a Epidamo. A los seis meses, su mujer, que se había quedado sola, va donde él estaba, porque estaba embarazada de él. Mi mujer se convirtió en madre